consuelo de los afligidos. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy quiero dirigirme más, bueno, a todos, a usted, papá. Yo sé que los papás sufren, amigos. Las mamás sé que sufren. Los papás sufren a veces y no dicen nada. Pero no puede ser, amigos. Los jóvenes sufren y salen a la calle y dicen, estoy chévere, estoy bien. Los niños también sufren, amigos. ¿Por qué sufren los niños? Por todos los conflictos de los padres. Y los padres creen que el niño está jugando, que la niña está jugando, que no se da cuenta. Entonces, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo y a la Virgen, porque hoy traigo un programa para ayudarnos, amigos. No son los pobres los que sufren. Ahora con esta situación de esta pandemia, se ha acrecentado el dolor, pero no es el dolor por el virus, por el contagio, sino el dolor moral. Y yo pensaba, amigos, orando, he estado con Dios en silencio, cuántas dolencias, cuántas enfermedades ocasionan las peleas, los disgustos, los reclamos, los malos tratos, el maltrato. Entonces, amigos, a veces como que la persona está ya cansada. Dios mío, y hay unos que tienen varias posibilidades. No, no, si mi esposa me molesta mucho, voy donde mi mamá. Pero hay otros que no tienen sino una posibilidad, la que están viviendo. Y amigos, cuando yo miraba la palabra, robustezcan sus manos cansadas. Quizás sus manos están cansadas, ya no las quiere levantar más. He conocido personas en esta situación y no que les falten las cosas, más bien les sobran las cosas, amigos. Pero están, ya tienen las manos cansadas, porque no son las cosas materiales las que nos dan la paz y la seguridad. Robustezcan sus manos cansadas, sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo no es el que tiene una pierna más alta que la otra, el que está cojeando, el que tiene ya poca alegría, el que tiene poca paz, tiene mucha plata, pero poca paz, poca alegría. Otro que tiene otro que le tiene poco, sí, poco dinero, tiene preocupación por lo que tiene que pagar. Para que el cojo ya no se tropiece, amigos. Para que esa persona que está cojeando porque le falta algo, si yo le puedo ayudar, para que el cojo ya no tropiece, sino más bien para que se alivie. Palabra de Dios, amigos. Esto es de la carta a los Hebreos, amigos. ¡Qué hermoso! Entonces, esta palabra, cuando la vi, es como Dios mandándome, Fanny, Fanny, vamos a ayudarnos. Miren, aquí en Venezuela es hermoso. Venezuela es un país precioso donde la gente es muy cariñosa, donde la gente, aún con esta situación, invita, venga, cómase una arepita, amigos. Entonces, nosotros mismos nos podemos ayudar. Yo a veces digo, ¿cuál es la mejor ayuda? Unos con otros, amigos. ¡Qué hermoso! Unos con otros. Pero ¿saben qué nos falta? La luz del Espíritu Santo. Y nos falta dedicarle el tiempo a Dios. Honrar. Dios honra
a quien le honra. Y quiero decirles que yo venía conduciendo y yo digo siempre, primero Dios. Para mí eso es maravilloso, porque si no uno empieza a hacer otras cosas, primero Dios. Y venía, ya recé un misterio, amigos. Dije, voy a empezar con el Santo Rosario. Yo lo voy rezando así por misterios en los recorridos, si voy caminando, también con otra persona, bendito sea Dios. Pero a veces, pues, digo, me faltan dos misterios. Vamos a rezar dos misterios, le digo a mi hermana. Entonces, amigo papá, ¿cómo está usted? ¿Ya sus manos están cansadas? Ya usted no quiere arrodillarse porque ve como que no logra. Usted va caminando cojo, coja. Tú, jovencito, jovencita, ¿cómo estás? Cojo, mi amor, estás coja. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su paz? ¿Cómo está su esperanza? Bueno, vamos a honrar. Dios honra a quien le honra. ¡Qué maravilloso es eso! Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos, amigo papá, este programa es para usted, para ayudarlo. Mamá, este programa es para usted, para ayudarla. Jovencito, jovencita, niños, niñas, hermano, quien quiera que sea usted, de cualquier denominación religiosa, es nuestro hermano. Somos hermanos de cualquier ideología política, de cualquier color. Si ha pecado y está en pecado, usted es nuestro hermano, somos hermanos. Esto es para usted, las buenas noticias. Vamos a ayudarnos, amigos. No vamos a seguir sufriendo solos por, como dice la palabra, si se muerden unos con otros, cuidado, no lleguen a perderse todos. Si se muerden unos con otros, amigos, ahí en la casa, en el mismo empleo. No importa, amigos, lo que haya pasado. Hoy Dios nos tiende su mano y nos quiere recibir las cargas. Vamos a ayudarnos, como el cireneo que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Las cargas compartidas, amigos, son más livianas. Vamos a aliviarnos, porque tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al dueño del oro y de la plata, al que nos da la salud, la alegría, la paz, al que nos cubre con su sangre preciosa, para que no se nos acerque mal alguno. Con esta alegría, amigos, vamos a rezarle a la Santísima Virgen. Todos abramos los labios y el corazón. Este Ave María por todos nosotros, ustedes por mí, por aquella persona que hoy había decidido no levantarse, no salir, no más, ya no más, voy a colgar ya los guayos, como dice. A ver, amigos, unidos nosotros podemos levantar a otros. ¿Y saben qué? Que Dios nos levanta a nosotros. Digamos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y digámosle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Amén. Porque Jesucristo está vivo y es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a escuchar una canción, amigos. Alegrémonos, amigos, porque contamos con Dios. Yo sé lo que tú vales. Te abre una puerta que nadie te va a cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Bueno, amigos, escuchemos a Papá Dios a través del apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Dice,
si realmente somos fuertes, debemos ayudar a los débiles, a los que no tienen la misma fuerza que nosotros, y no buscar nuestro propio interés. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Nosotros, si realmente somos fuertes, porque usted tiene más conocimiento de Dios, o quizás ora más, debemos ayudar a los que están débiles, a los que no tienen esa misma fuerza que nosotros, y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 15. Si somos fuertes, si usted tiene más conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, si usted es más prudente, ¿qué tiene que hacer, amigo? Ayudar al que está más débil. Yo no lo estaba haciendo, amigos. No era que no entendía la palabra, sino que nos falta Espíritu Santo, amigos, para creer qué pasa aquí, para detenernos, amigos. A veces leemos mucho, pero no estamos en silencio, amigos. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, amigos. Amigos oyentes, si alguien cae, sigue San Pablo, pero en otra carta, los Gálatas, no se preocupen que yo les vuelvo a dar las citas bíblicas. Si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo, pero con espíritu de bondad. Uy, amigos, qué importante la corrección, pero con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes caer. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde, que le dé gloria a Dios, y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí que cada uno cargue con lo suyo. Y hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6. ¿Dónde están esas cartas en el Nuevo Testamento? San Pablo no conoció a Jesús, no anduvo con él. Bueno, tuvo la experiencia espiritual. Y escribió 13 cartas, amigos. Entonces tenemos los Gálatas en el capítulo 6. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo, pero con espíritu de bondad. Y no en el momento, amigos. En el momento uno está alterado. Está alterado, amigos. ¿Cuántas palabras salen cuando estamos bravos? ¿Cómo recoge usted las palabras? Y dice aquí, papá Dios, piensa en ti mismo, porque tú también puedes caer. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, porque ora, porque se porta bien, escuchemos esto. Si alguno se cree algo, dice, guarde, y se siente orgulloso,
guarde eso. Enseguida levante sus manos y diga, esto, Señor, que estoy haciendo es para tu gloria. Remitámosle la gloria a Dios de una vez, amigo, amiga. A Dios la gloria. Dice, y no la haga pesar sobre los demás. ¿Qué es eso, amigos? Que a veces dice, miren, míreme a mí, como yo sí me gano la plata y usted no. Míreme a mí, como yo sí rezo y usted no. Míreme a mí, amigo, que su vida espiritual, que esos dones que Dios le ha dado, no sean una carga para su hermano, para su esposa, para su esposo, para su vecino, para nadie. Míreme a mí, como yo sí. Amigo, amiga, qué importante es conocer la palabra de Dios. Y aquí en la misma carta de San Pablo a los Gálatas dice, la ley entera se resume en una frase, amarás al prójimo como a ti mismo. Y escuchemos esto, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, amigos, Dios es... Yo hablaba con una amiga que es mi hermana, como una hermana. Ayer decía, mira, qué alegría. Podemos vivir felices. Pero ¿cómo es, amigos? Siendo honestos. Lo primero, la honestidad. La transparencia. No engañes a tu prójimo que confió en ti. No engañes en los negocios, dice la palabra de Dios, ni en nada. Entonces, honestos amigos como Jesús. Pero ¿cómo hacemos para ser honestos? Eso es con la palabra de Dios y permaneciendo en silencio. Honrar a quien le honra. Honre a Papá Dios, a Jesucristo. Lo primero para usted, para mí, la palabra de Dios, la oración, la Virgen. ¿Eh? No es que me voy a quedar en casa haciendo esto y tenía que salir. No, amigos, que no voy a preparar desayuno porque voy a leer la palabra de Dios, a rezar el rosario por Dios. Primero Dios, sí. Pero entonces uno dice, mire, Señor, voy a primero te dedico un poquito, Señor, hago esto y luego ¿qué? Porque eso es la caridad. Amar al prójimo como a ti mismo. Y luego continúo con la palabra, con la oración y con el silencio, amigos. Si no acogemos la palabra, si no la guardamos en el corazón, amigo, amigos, estamos leyendo el periódico. ¿Cómo leer el periódico? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amigos, podemos ser felices, amigos. Y podemos vencer, porque ¿qué pasa? Ya vamos a escuchar una canción alegre, bonita. ¿Qué pasa, amigos, cuando hay tantas peleas, cuando hay por la comida y tantas cosas? ¿Saben qué pasa? Que no tenemos defensa, las defensas bajas. ¿Y saben qué pasa si hay defensas bajas? La enfermedad. ¿Entendemos, amigos? El virus está dando la vuelta. El virus está dando la vuelta. Con el amor, amigos, vamos a revestirnos de Cristo y el mal no se acercará a nosotros. Vamos a tener defensas altas. La oración, amigos. El rosario a la Virgen. La palabra de Dios. El silencio. El amor al hermano. Ayudarle al hermano. Brindarle al hermano. Al de la propia familia y al que no es de la familia. Entonces, vamos a escuchar, amigos. Dios es alegría. Dios es paz. ¿Para qué? Vamos a robustecer esas manos cansadas, amigos, esas rodillas vacilantes. Vamos, que usted ya no coge más, que ya no coge más en su alegría. Hoy estoy bien, mañana regular, pasado mañana mal. Ya no coge más. Si no, ¿qué es lo que quiere Dios? Que viva aliviado, alegre, confiando en Él, que lo puede todo. Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno, amigos, voy a proclamar nuevamente esta palabra. Ustedes pueden anotar Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 15.
Gálatas capítulo 6, porque está al comenzar cada capítulo, Romanos 15, Gálatas 6, y también un poquito de Gálatas 5. Gálatas 5, 6 y Romanos 15. Estamos aquí también con la carta a los Hebreos. Robustezcan sus manos cansadas. Ya vamos a orar con esto, para que Papa Dios sea el que robustezca, el que le dé fuerza a esas manos cansadas, a esas rodillas vacilantes, para que a partir de hoy dejemos de cojear y más bien estemos aliviados. ¿Saben para qué? Para aliviar a otros. Bendito sea Dios. Entonces, amigos, si nosotros, Romanos capítulo 15, si realmente somos fuertes, debemos ayudar a los que están débiles y no buscar solamente nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien, en el bien, en el bien. No le enseñe lo que no está bien. Uy, mire, lo tengo afilado en el mal. Fíjense la misma palabra afilado. Eso es mal. Bueno, amigos, si alguien cae, sigo aquí con la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Si alguien cae en alguna falta, porque todos nos equivocamos, amigos, ustedes, los espirituales, los que están más fuertes, corríjanlo con espíritu de bondad. Corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes caer. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree algo cuando no es nada, porque todo lo, un título, si usted tiene un título, si usted tiene dinero, si usted tiene una posición, cuando no es nada, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y a lo mejor usted tiene un título, una platica, cambió el carro, entonces usted cree que es más que otros. Escuchemos. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras. Y si siente algún orgullo por ellas, por lo que tiene, por lo que hace bueno, dice que lo guarde para sí, para la gloria de Dios, y no lo haga pesar sobre los demás. Una carga. No, mi papá cada rato dice que él tiene ese título y que él es esto y que es lo otro. Que no sea una carga aquello que Dios le ha dado a usted, que no sea una carga para los demás. Así pues, hermanos, hagamos el bien sin desanimarnos. Hasta hoy hago el bien. Oigamos a papá Dios. No lo oigamos, atendámoslo. Sin desanimarnos, y cosecharemos si somos constantes. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. No, este no. Este sí, este no. Especialmente a los de casa. Porque a veces en la misma familia hay alguien necesitado. Y la persona sale a ayudar a los demás. También, amigos. Especialmente a los que son de casa. Y aquí mismo en la carta de San Pablo a los Gálatas, Nuevo Testamento, en el capítulo 5, dice, la ley entera se resume en esto, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso usted lo ha escuchado mucho y yo también, pero casi no lo cumplimos. Pero escuchemos aquí en el verso 15, porque si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, cuidado, que llegarán a perderse todos.
palabra de Dios. Fíjense cómo Dios nos advierte, amigos, de todo. Pero ¿dónde está eso? En la palabra, en la Biblia, amigos. Bueno, amigos, entonces, Romanos capítulo 15, Gálatas capítulo 6, y se devuelve un poquito del 6, y busque, ojalá lea todo el 5 de Gálatas, que es hermoso también. Bueno, amigos, y los hebreos, vamos a orar, amigos, vamos a orar. Vamos a hablar con el que nos da estas palabras. Y también ojalá que hagamos el propósito a partir de hoy. Yo digo 15 minutos, he subido en los minutos de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo gasta usted con el celular? Y para Dios, 15 minutos para leer su palabra. ¿Pero qué leo? Es que no sé por dónde. Primero, estas citas están muy bien, pero tome el Evangelio de San Marcos por el capítulo 1 y siga. Tome el libro de los Proverbios, ahí va guiado usted, va guiada a hacer el bien, todo lo correcto, a dejar el mal. Tome el libro del Eclesiástico, Sirácides, los Salmos. Bueno, amigos, entonces vamos a hablar y a pedirle a Papá Dios que nos perdone primero. Bendito sea Dios, Padre Celestial, Padre bueno, Padre misericordioso. Te alabamos, Señor, te rendimos todo el honor. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Y también te pedimos que nos perdones, Señor, por no conocer tu palabra, por no dedicar el tiempo, Señor, por no amarte sobre todas las cosas. Perdónanos por estar saltando el primer mandamiento, amar a Dios, amarte a ti sobre todas las cosas, dedicar el tiempo para ti, Señor. Bendito y alabado seas. Te pedimos por eso en este día alegre, Señor. Te pedimos tu perdón, pero también te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que nos regales tu Espíritu Santo, Señor. Danos, Señor, esa unción cada día más amplia, poderosa, de tu Espíritu Santo. Bendito seas, Padre. Regálanos esta unción abundante, poderosa de tu Espíritu Santo. En este momento, que nos amplíe el alma, el corazón, el entendimiento. Bendito sea, Señor, que tu Espíritu Santo recorra nuestro ser completo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que esa corriente de agua viva pase llevando y acabando todo lo que está mal. Pensamientos de egoísmo, de mentira, de engaño, de maltrato. Que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, lave todo lo que está manchado. Que tu Espíritu Santo quite ese gesto amenazante de nuestro rostro para decirle a los demás, yo sí soy bueno, soy mejor, usted no hace lo correcto. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos ayude a callar cuando veamos que algo está mal, a no llegar sobre la persona para corregirla con rabia, con desprecio, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita callar para orar, para mirar con misericordia y después, Señor, con esa orientación tuya, con esa misericordia tuya, poder ayudar al otro. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, retira la mirada de nosotros mismos, Señor. Nada más pensando en lo que nos agrada. Yo estoy bien, ¿cómo estar bien yo? Retira la mirada de nosotros, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en el hermano que necesita, en el que está triste, en el que está cojeando, Señor. Y en este momento, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo,
Abraza, Señor, al que estaba que caía, aquel hermano, aquella hermana que ya sus brazos estaban cansados, que camina cojo, que no sabe ni para dónde va, porque hay muchos problemas en la casa. Señor, abrázalo tú. Y abraza a sus hermanos allí en la familia, en el empleo. Abrázalos a todos, Señor. Demuéstrales tu amor, demuéstranos tu amor, para que nadie crea que es más que otro. Señor, abre nuestras manos para ayudar. Que no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Retira de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestros labios esas expresiones negativas. Yo no le ayudo más. No hago más el bien. Ya no voy a rezar más. Señor bueno, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos, Señor, a retirar. Te damos permiso y dígale usted también. Señor, te doy permiso. Retira de mi vida lo que está mal. Ayúdame, Señor. Yo no puedo estar contigo y con el mal. No quiero servir a dos señores. No quiero servir a dos señores. Bendito y alabado seas, Señor. Entréguele todo el poder de su vida, el control de su vida, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen. En este momento, entréguele el control de su dinero, de sus palabras, de sus proyectos. Todos, amigos, entreguémosle al Padre en este momento, en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo y unidos a la Santísima Virgen. Bueno, amigos, amigas, y usted cada día, amigo, a partir de hoy, 15 minutos la palabra y 10 minutos para estar en silencio. Y retomemos a la Virgen, amigos. Vamos a arreglar el oratorio, amigos. Vamos a permanecer en el oratorio porque ya su esposa no va a discutir más. Porque a veces dice, ¿cómo me siento allí si mi esposa empieza a pelear? Usted también. El esposo ya no va a andar molestando, amigos. Vamos entonces a unirnos. Yo les prometo mi oración. Los salmos que rezo cada día, el Santo Rosario a la Virgen. Por ustedes, vamos a apoyarnos, amigos, en el nombre de Jesucristo. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén.